Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este contenido que es Sin Cortes, un lugar en donde vas a poder encontrar nuestras entrevistas completas que forman parte de nuestros reportajes especiales aquí en Apartado MEX. Mi nombre es David Arrortúa y el día de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Mónica Rodríguez, diputada local por el Distrito 9 por Acción Nacional, ya que ella presentó una iniciativa que ha sido bastante polémica en las últimas semanas. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice sobre esa iniciativa. Así que aquí comenzamos. Diputada, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, David. Buenas tardes a todos los que nos ven o, como dices tú, en el horario que se encuentren. Sí. ¿Cómo te amaneció el día de hoy? ¿Cómo fue tu mañana este día? Pues mira, muy contenta hoy. Tuve la oportunidad aquí en el Congreso de Puebla de dar el posicionamiento del Día de la Mujer por parte de mi Partido Acción Nacional. Y muy contenta por poderlo dar y muy triste a la vez, pues, por ver lo que está pasando con las mujeres en México, por ver que 12 mujeres mueren al día víctimas de violencia por el simple hecho de ser mujeres. Y la verdad, esa parte, pues, no puedes más que sentir tristeza y más ganas de seguir trabajando por erradicar la violencia de las mujeres, que para eso estamos aquí y en este Congreso hemos logrado algunas iniciativas para erradicar la violencia contra las mujeres. Falta mucho por hacer, pero aquí estamos en este Congreso dando la cara y tratando de sacar lo más que podamos en favor de las mujeres. Pero bueno, por eso te digo que un día feliz y a la vez triste por este resultado y en esta reflexión con el Día de la Mujer, que fue ayer 8 de marzo, pues tenemos sentimientos encontrados, pero con todas las ganas de seguir trabajando. Estamos en un mes importante, que es el mes de la mujer, un mes en el que conmemoramos y tenemos que hacer una mayor reflexión sobre la violencia que sufren las mujeres día con día. En ese sentido, Puebla creo que a nivel legislativo se ha convertido en punta de lanza y como este congreso que está apuntando a impactar en los congresos locales de todo el estado, de todo el país. Se acaba de aprobar la ley ácida en la cual también formaste parte. ¿Puedes platicarnos un poquito sobre ella? Sí, claro. Hemos avanzado en el reconocimiento de nuevas violencias contra las mujeres que no se conocían o no estaban definidas en la ley y que hoy están definidas y que además ya van a ser sancionadas. Una de ellas es este tipo de violencia que sufren las mujeres, como lo es la ley ácida, que es cuando un hombre arroja a una mujer estas sustancias ácidos o sustancias corrosivas que tienen como fin marcar a la mujer, lastimarla y dejarle una huella muy dolorosa, muy profunda. Y ahora logramos no solo que se defina y que esté como un tipo de violencia en la ley, sino además que sea un delito de tentativa de feminicidio. A ese rango ya está este tipo de violencia y esto lo logramos aquí en el Congreso. Varios diputados presentamos iniciativa en este sentido. Todas se dictaminaron en conjunto y de ahí nace este avance del Congreso de presentar esta ley ácida, ¿no? También hemos tenido otro tipo de avances, como la ley vicaria, que también es un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres cuando quieren lastimar a la mujer a través de sus hijos, lastimando a los hijos, quitándoles a los hijos. Este es otro tipo de violencia que sufren las mujeres. O la ley Monzón, que también la aprobamos la semana pasada, que es para que cuando un hombre mate a su pareja, pues se le suspenda la patria potestad de esos hijos que tuvieron en común. O sea, es decir, pues que los niños no convivan con el asesino de su madre, ¿no? Entonces, bueno, son avances, aunque a mí la verdad no me da como una alegría decir, ya avanzamos en esto. A mí me gustaría que cada día hubiera menos tipo de violencia contra las mujeres. Y al contrario, cada día estamos descubriendo nuevas violencias y estamos legislando porque hay nuevas violencias hacia las mujeres, lo cual pues no es alentador, ¿no? Claro que lo tenemos que hacer y nos toca legislar y proteger a las mujeres, pero a mí en realidad me gustaría que no tuviéramos que estar descubriendo más tipos de violencia cada vez contra las mujeres, pero sin embargo así sucede, así pasa y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Sí, lamentablemente pues la violencia contra las mujeres, pues sí, se ha trabajado en la lucha, pero pues aún falta un gran camino por recorrer, aún estamos
todos aprendiendo, porque muchas veces pues pensamos que por ser hombres no nos involucra, ¿no? Y es una falsedad, ¿no? Ayer fue el 8M y vimos las marchas, me tocó ver en redes sociales todas las expresiones, ¿no? Cómo es que la marcha, había diferente diversidad de gente en la marcha, de mujeres, y hace una reflexión de falta mucho por avanzar, falta mucho, pero afortunadamente aquí en Puebla se está trabajando en eso a nivel legislativo. Y eso pues puede ser alentador, es un panorama alentador, tomando en cuenta que Puebla se está convirtiendo en este punto de lanza. Sí es. Siguiendo en el sentido de las iniciativas, tu última iniciativa ha causado bastante revuelo. Y la verdad, yo pues, trabajo en el portal de noticias, entonces pues estoy muy al pendiente de las iniciativas, de lo que suben, de los videos y fragmentos de para las participaciones. Y casi siempre las veo en redes sociales. Y yo vi que el 23 de febrero te volviste a un flanco de hate. O sea, así como mucha gente te decía cosas padres de la iniciativa, la gente te atacaba muchísimo, demasiado. Por la última iniciativa que se habló en ese día, ¿cómo es lidiar con este hate en redes sociales por una iniciativa que estás presentando? Pues mira, yo siempre me he concentrado en lo bueno, ¿no? Siempre he tratado de ver las partes buenas. Y así lo hago en todos los ámbitos de mi vida, en lo político, en mi familia, en lo laboral, en todo. Trato de concentrarme en las cosas buenas y creo que yo obviamente respeto la forma de pensar de todos, de todas las personas. Cada quien es libre de tener el pensamiento que desee. Y pues en ese sentido, cada quien puede expresar lo que piensa y lo que siente, ¿no? Esta iniciativa, me parece que a lo mejor ha habido grupos que no han tenido la oportunidad de leerla, de razonarla o de tenerla en sus manos para ver qué dice exactamente. Porque la iniciativa realmente lo que dice es que se sancione a quien obligue, a quien someta, a quien force a un menor de edad, llámese niño, niña o adolescente, que a cualquiera de esos que force a tener un cambio de identidad sexual. Eso es lo que dice la iniciativa. Ahí hay que poner ojo, no está hablando de prohibiciones, está hablando de sanción, porque recordemos que la ley es muy clara y dice que a los 18 años adquirimos la mayoría de edad y con esa mayoría de edad adquirimos capacidad jurídica para muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo votar, por ejemplo, casarse, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, tener un crédito bancario, y hay muchísimas cosas más. Entonces, nosotros queremos que esta mayoría de edad también sea la que marque este tipo de decisiones y que proteger a los menores de edad, que mientras no lleguen a la mayoría de edad, nadie los obligue, nadie los someta, nadie los force. Porque mira, esto es equiparable al delito de estupro, que es cuando un adulto forza a un menor a tener relaciones sexuales. Es un delito. ¿Por qué? Porque lo está obligando, sometiendo, forzando, ¿no? Entonces, nosotros estamos diciendo lo mismo. Nadie que quiera someter, forzar, obligar a un menor a un cambio de identidad, que sea castigado, porque los queremos proteger. Igual como tampoco se puede obligar a un menor a contraer matrimonio. Es un delito, ¿no? Entonces, es exactamente lo que dice la iniciativa. Yo pienso que todos podemos estar de acuerdo en que nadie quiere que se force, someta a un menor, ni a un cambio de identidad, ni a tener relaciones sexuales, ni a casarse forzadamente, a ninguna de esas acciones. Si te fijas, esa es la sanción. Es esa. Que no se force a ningún menor de edad a ninguna de estas acciones, ¿no? Creo que la iniciativa, como lo dije al inicio, ha sido víctima de la polarización, pero ahorita vamos a abordar un poquito más la entrevista. Regresando un poco al hate que recibes, ¿cómo es o cómo tú lo viste ese día que hubo colectivas aquí afuera manifestándose en contra de tu iniciativa y tú al mismo tiempo estabas aquí en el Congreso haciendo en comisiones? ¿Cómo es? O sea, evidentemente vivimos un hate en redes sociales, ¿no? Y pues podremos decir que no es face to face, entonces como que puedes, ¿cómo se siente tener una manifestación en contra de una iniciativa afuera y tú aquí adentro? Mira, es parte de nuestro trabajo y la gente además
tiene toda la libertad de expresar lo que cada quien desee. O sea, la libertad de expresión que existe en este país es para eso, para que todo mundo exprese su punto de vista. Y la libertad de expresión, en mi punto de vista y en mi parecer, siempre debe ser respetuosa, o al menos es lo que yo doy y lo que me gusta recibir. Me parece que siempre tiene que ser de manera respetuosa y de manera pacífica, ¿no? Y por supuesto que todos tienen libertad absoluta de expresar lo que cada quien desee, pero sí me parece que a lo mejor no han tenido la oportunidad de estos grupos de tener la iniciativa en sus manos y de analizarla, ¿no? Porque te decía, ¿quién puede estar en contra de que se sancione a quien obligue a un menor a cambiar su identidad? ¿Quién puede estar en contra? ¿Quién puede estar en contra de que se sancione a quien obligue a un menor a tener relaciones sexuales con un adulto? ¿O quién puede estar en contra de que se obligue a un menor a contraer matrimonio? Pues nadie, ¿no? O sea, quizá lo tomaron en un sentido de prohibición y no lo tomaron como lo dice la iniciativa. La iniciativa es muy clara, ¿no? Es una sanción, está en el Código Penal y es una sanción para quienes hagan, cometan estos actos en contra de un menor. Y incluso lo he pensado muchas veces y obviamente nosotros tenemos que proteger a los menores, porque sabemos que los menores pues no tienen el desarrollo completo y que pueden ser manipulados por un adulto. Los tenemos que proteger de muchas acciones, no solo de esto. Entonces, nosotros estamos interesados en proteger a los menores. Ese es el espíritu de esta iniciativa, simplemente proteger a los niños, niñas y adolescentes. No está hablando, a ver, ni de prohibiciones, y además no es una iniciativa, aprovechando tu pregunta, no es una iniciativa que vaya en contra de nadie, ni tenga un destinatario, absolutamente ningún grupo, ni absolutamente nada. El único destinatario aquí es proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que es lo que creo que cualquier poblano, poblana, mexicano o mexicana desea, ¿no? Sí. Bueno, regresando a tomar en cuenta de que la iniciativa no está enfocada a lastimar a ninguna comunidad, ¿ese día sentiste miedo estando aquí en el Congreso con las manifestaciones? Pues realmente te voy a ser muy honesta. Yo sí estábamos aquí en una reunión, se escucharon, había personas afuera manifestándose, pero no sabíamos de qué era la manifestación en ese momento, ¿no? Yo ya tuve conocimiento más tarde, a través de las redes sociales, ya tuve conocimiento sobre el motivo, pero aquí no lo supe hasta que ya después lo vi más adelante. Pero insisto, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Están en absoluta libertad y además nosotros, o bueno, al menos yo, no legislo en contra de absolutamente nadie, ¿no? Yo hago mi trabajo muy enfocado a la niñez y a la adolescencia, porque soy presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, y son temas en los que durante toda mi carrera como legisladora he trabajado, porque además soy educadora, o sea, además mi carrera es licenciada en educación preescolar, y son temas que realmente me apasionan y yo siempre, siempre voy a seguir trabajando por niños, niñas y adolescentes. Al ser educadora, pues tu interés con los niños pues es mayor, ¿no? Y el que estás en esas iniciativas, en esas comisiones, pues te reta a estar siempre enfocada a los niños, enfocada en cómo se está cambiando las cosas, cómo se tienen que ir adaptándose. Has sido diputada federal, en esa legislación tú fuiste también parte de la Comisión de No Discriminación. También, un tiempo. También estuviste igual en la niñez. Sí, también. Cuando fuiste plurinominal. Fui secretaria de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así se llamaba en la Ciudad de México. También he estado aquí en el Congreso de aquí de Puebla, también he estado en la, como decías, de familia, juventud y deporte, ahorita sigues en la de familia y niñez. Entonces, realmente tú has estado enfocada en toda tu carrera política a los niños, ¿no? A ese sector de la población que muchas veces pues no es tan tomado tan en serio, pero afortunadamente tú has trabajado a favor de ellos. Para poder entender la iniciativa, muchas veces los ciudadanos no conocen cómo se hace una iniciativa, ¿no? ¿Cuál es el proceso de una iniciativa? O sea, te lo inventas, lo dices en un momento antes se te ocurre que decir durante el
durante el podio. Mucha gente no lo sabe, ¿no? O sea, no sabe de dónde viene, cómo funciona un congreso, cómo funciona una diputación, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, quiero que me platiques, ¿cuál es el proceso para que tú escojas un tema para tu siguiente iniciativa? Pues mira, normalmente desde que empiezas la legislatura, pues ya tienes un enfoque de lo que quieres hacer. Yo ya lo tenía muy claro porque ya tuve la oportunidad de ser dos veces más legisladora y mi tema es este, ¿no? Entonces, desde que empiezas, yo tengo un equipo, dos abogadas que me ayudan con las iniciativas, porque como lo acabo de decir, no soy abogada, pero yo lo que les planteo son los temas, ¿no? Los temas de interés que tenemos y ellas ya encuadran en qué parte de la legislación se pueden adecuar, ¿no? Entonces, así hacemos el trabajo y muchas veces, yo diría, en la mayoría de las ocasiones, también de lo que vamos viendo que se va necesitando, de lo que la gente se nos acerca y nos pide. Hay personas que nos buscan a través de las redes sociales para decirnos, oigan, nos gustaría que legislen en este tema, en aquel tema, y se toma en cuenta no solo eso, también a la gente del distrito que represento, que es el Distrito 9 local. Entonces, de hablar con la ciudadanía, de los mensajes que recibimos, nos retroalimentamos muchísimo para poner los temas, ¿no? Y así es como nosotros le hacemos. Sin duda, hoy, pues los temas de la protección de los menores, como de las mujeres, pues son temas de vanguardia. Porque si hay alguien que ha sufrido en estos últimos años, todos los embates de violencia son las mujeres. Y normalmente esas mujeres tienen hijos. Y este tipo de violencias las sufren las madres y los hijos, como la violencia vicaria o como la propia ley Monzón. Es para proteger finalmente al menor. O sea, sí está relacionada con el feminicidio, pero lo que busca es proteger al menor. Sí. Igual que otras, o la ley vicaria, que también busca proteger al menor, además de a la mujer. Entonces, son temas que sin duda hoy la gente nos pide y nosotros así vamos construyendo nuestras iniciativas. Ya que escogiste el tema, para la gente que no lo sabe, una iniciativa está como una pequeña introducción en la cual se habla sobre el marco legal de cómo, por qué se justifica el por qué un diputado puede presentar una iniciativa, se pone el título de la iniciativa y parte una parte que se llama los considerandos, uh-huh. que es una forma en donde se puede argumentar, decir por qué se va a registrar sobre ese tema. Sí. Esta parte no es tan técnica en el sentido de artículos, tú puedes hablar sobre citar fuentes, citar artículos a las Naciones Unidas, a la UNICEF, documentos legales, notas periodísticas, uh-huh. puedes realmente citar. ¿Esta parte quién la redacta en tu equipo? No, normalmente mis abogadas me hacen una propuesta, nosotros la revisamos y hacemos algunas adecuaciones o algunos apuntes o agregamos algo que nos parece importante y así es como llega al pleno. Ahora ya entrando más a la iniciativa como tal, pues ya nos explicaste un poquito más de lo que va la iniciativa, pero vamos a retomarlo. Sí. En pocas palabras, en un resumen, ¿qué busca la iniciativa? En un resumen, proteger a los menores de que sean obligados, forzados, sometidos por cualquier adulto para tener un cambio de identidad. O sea, forzarlos tiene que ser sancionado. Insisto, como otras cosas que ya platicamos, que no pueden ser forzados un menor, pues en esta tampoco podría ser forzado, ¿no? Es básicamente eso. Esta iniciativa, entonces, tomando en cuenta lo que nos dijiste, uh-huh. la redactó un asesor, te la dieron a ti y tú la revisas, ¿no? Sí, yo la reviso. Cuando revisas una iniciativa, ¿cómo la revisas? No, pues reviso que esté bien hecha conforme a lo que debe de llevar una iniciativa, conforme a lo que marca lo legal, que el contenido sea correcto. Y finalmente lo importante de una iniciativa, que es como lo central, uno puede citar artículos, puede tener citas de algo, pero no es lo relevante de la iniciativa. Lo importante de la iniciativa son los resolutivos, donde ya dice exactamente qué es lo que tú quieres legislar, ¿no? Por ejemplo, en esta iniciativa dice, te dice, en el Código Penal, en el artículo tal, se agrega o se adiciona que se sancione a toda persona que quiera someter, forzar, coaccionar, etcétera, a niños, niñas, adolescentes, a un cambio de identidad, ¿no? Entonces, esa
esa parte es la importante de cualquier iniciativa. O sea, cuando tú lees una iniciativa, para saber de qué trata, pues te tienes que ir a la parte final, en donde ya dice exactamente qué quieres reformar, adicionar o eliminar, sí, ¿no? De la ley. En ese sentido, al final de cuentas, la gente que no lo sepa, cuando tú presentas una iniciativa, pues no es que quieras convencer a los diputados, pero la idea es que los considerandos es que puedas darle más información a los diputados para que puedan decir, ah, ok, sí es válida la iniciativa, sí se necesita la iniciativa, ¿no? Entonces yo considero que también es una parte importante. Ahorita yo me encuentro terminando mi tesis, uh-huh, y no sabes cómo uno sufre con estar con las citas, ¿sabes? Que tener que revisar la cita de la cita. Y apenas estaba yo escuchando con mi maestro de tesis, director de tesis, que decía que es muy importante leer las citas, uh-huh, porque a partir de eso vas a tomar el sentido del que vas a... el sentido completo de la cita, ¿no? Al final de cuentas, claro, citas dos párrafos, pero es importante leer es una guía. Es una guía, sí, ¿no? Uh-huh. Y aparte es el artículo como tal, cuando tú lo lees, el libro, pues tiene un sentido diferente. No puede ser que te diga que las flores son rosas, ¿no? Que todas las flores deben ser rosas, ¿no? Y tú lo puedes agregar y al final de cuentas, en el artículo completo sí dice que las flores deben ser rosas, pero viene con otro contexto completamente diferente. La cita es un referente que no es que lo tomes al 100% en tu iniciativa. Uh-huh. Es como un referente en el que puedes apuntar casos públicos, por ejemplo, de situaciones semejantes a las que tú estás presentando y los tomas como un referente. También a veces se toman notas periodísticas, pero también hay que decirlo que muchas veces hay cambios en las notas, ¿no? O sea, tú haces tu iniciativa en un momento y puede surgir cambios de las notas porque, como todos sabemos, terminan a veces en los medios cambios de una nota en un sentido, en otro, y también entra pues la propia opinión de la gente. Sí, sí, sí. Entonces, pues tú puedes citar algo que puede cambiar, ¿no? Sí, vamos a empezar con la primera pregunta de la iniciativa. Mm. Se habla de identidad de género, que se puede coaccionar, que no se debe coaccionar, ¿no? Pero ¿por qué en la primera parte hablas de identidad de género o identidad sexual? Y en el segundo párrafo agregas orientación sexual, mientras que eso no tiene nada que ver con identidad. Están relacionados, pero no son lo mismo. ¿Por qué mezclar conceptos? Bueno, ahí se relatan distintos conceptos, pero al final lo importante de la iniciativa, pues es lo que va a pasar si alguien forza a un menor a un cambio de identidad. O sea, es una sanción. En los considerandos se pueden dar ideas, puntos de vista, pero lo importante es la ley, porque cuando a ti te van a aplicar la ley, no van a ir a ver los considerandos de la iniciativa o no van a ir a ver. Cuando se va a aplicar la ley, lo que se va a aplicar es el artículo tal cual como se aprobó, ¿no? Por decirte, hemos tenido iniciativas, por ejemplo, como la ley decía, en los considerandos se habla de una de las personas que fue víctima de la violencia ácida y había una discusión de si se debía poner el nombre o no y tal de la persona que fue víctima, ¿no? Entonces, bueno, algunos determinaron que sí, otros decían que sí, unos que no y finalmente, pues como todo aquí es por consenso y votación, finalmente se quedó en el dictamen, ¿no? Pero cuando esa ley se va a aplicar, van a ir directo al artículo. Sí. Y eso es lo que importa en una iniciativa, ¿no? Porque lo que va a ser ley es eso que dice ahí, ¿no? Y eso es lo más importante. No quiere decir que lo otro no. Lo otro es un referente. A lo mejor en los considerandos puedes estar de acuerdo en unas cosas o no. Pero lo importante realmente es lo que se va a aprobar aquí en este Congreso, que después de su votación, si es que es a favor, no hablo de esta, sino hablo de cualquier iniciativa, terminando la votación, va a estar en el diario oficial, en el periódico oficial del Estado, ya impreso, o sea, ya va a volverse ley a partir de ese momento, bueno, a partir de su publicación. Entonces, eso es como lo más importante, o sea, de los considerandos podemos platicar, incluso a lo mejor puedes estar de acuerdo en unas cosas o no de los considerandos, pero lo que va a quedar al final es lo que se va a reformar, adicionar, agregar, lo que decidas hacer con algún artículo, ¿no? Sí, y bueno,
tienes razón, los considerandos pues no se van a leer al momento de que alguien sea acusado, pues no van a decir, ¿sabe qué? Tráigame la iniciativa, no vamos a revisarla ahorita. No, pues imagínate, ¿cuándo termina? Si así el sistema judicial es muy tardado, complicado. ¿Te imaginas? No, sería mucho más. Pero creo que esto es importante, el que si desde la base está mal construido, se puede caer la buena intención, ¿no? O sea, o el sentido de una iniciativa. Yo lo decía en el sentido de que identidad sexual es diferente a orientación sexual y que, la verdad, eso, yo esto quiero confesarlo, cuando yo revisé la iniciativa, en el primer párrafo vi que decía preferencias sexuales. Yo dije, ¿cómo? Preferencias sexuales ya no es un término que se ocupe. Yo dije, no, está mal. Dije, bueno, a ver, vamos a hacer lo más objetivos posibles. Y dije, esta es una cita de la Constitución. Y sí, tal cual como está en la Constitución, está en la iniciativa, ¿no? Entonces, por eso digo que tu iniciativa pues puede ser parte de una parte de la polarización, porque yo digo, ¿cómo? Preferencias sexuales, eso ya no se dice. Sí. Pero pues está en la Constitución y pues uno puede cambiar eso. No. Entonces. Bueno, sí podemos, pero no está en esta iniciativa. Entonces, bueno, está bien. Entonces dije, yo mismo dije, bueno, esto es lo que le pasa a toda la iniciativa porque vive la polarización, ¿no? Porque muchas veces, pues no, como que no conocemos los conceptos, no estamos tan actualizados como quisiéramos de todos los temas. Pero en ese sentido, pues yo dije, bueno, ok, es una parte que pues ella no puede cambiar, ¿no? Que por más el equipo legal que tenga, pues eso se tiene que estar así. Pero a mí se me hizo interesante ver después cómo se volvía a confundir en otro sentido. Agregar orientación sexual cuando la orientación sexual no era parte de la iniciativa. Pero bueno, siguiendo con la iniciativa, empiezas a citar artículos que creo que aquí es una parte importante que más me llamó la atención. Más allá del tema de la iniciativa, el tema de los artículos fue lo que más me llamó la atención de la iniciativa. Citas un artículo de la Academia Americana de Pediatras. Un artículo bastante bueno. Si ustedes tienen la oportunidad de poder verlo, lo vamos a dejar en la cajita de descripción para que lo puedan consultar. Es muy bueno. Es un artículo bastante bueno porque es conciso, corto. A los papás les explica muy bien qué hacer si pasa para cada cosa. Habla sobre identidad de género, habla sobre expresión de género, sobre orientación sexual, sobre expresión de género. Entonces, es un artículo bastante importante y a mí se me mucho más valioso porque ese artículo fue escrito por un doctor en Estados Unidos, el doctor Jackson, que se dedica a buscar a las personas trans en específico darles atención médica. Es una labor impresionante porque es una comunidad que muchas veces no tiene acceso a los servicios médicos, ¿no? Y a mí se me hizo, dije, wow, es un buen artículo. De hecho, te pone citas tal cual, te pone referencias. Y fue un artículo que es muy bueno. ¿Cómo escoges qué artículo incluir y qué artículo no? O sea, vamos tomando en cuenta, quitando en cuenta de que si se consulta o no al momento de que está discutiendo, ¿cómo tú decides este artículo va y este artículo no va? Pues depende, ¿no?, del tema y si enriquece al tema o no. Y fíjate, y no solo estos dos que tú mencionas, ¿no? Que en uno, el otro es una nota que es polémica, que si pasó en la Ciudad de México, que si pasó en Guanajuato, de una pareja que después se creía que había querido obligar al niño a un cambio de identidad y luego se dijo que lo maltrataba y bueno, y que luego hay notas que dicen una cosa y otras que dicen otra. Entonces, bueno, a veces suele pasar que tú lo pongas en un momento en donde está la nota clara y de repente días después o semanas después pues que desmienten la nota, ¿no? Bueno, pero mira, no solo es estos dos artículos, hay muchos artículos que va uno leyendo y que te van haciendo un criterio de distintas cosas. Por ejemplo, hay un artículo que no está aquí en la iniciativa, pero que me parece valioso mencionar en este momento. Acabo de leerlo hace tiempo en un país europeo en donde se determina, después de que había apertura del cambio de identidad de género de los niños, había esta apertura, era completamente libre. Ahora se determina en este estudio que la disforia de género es una parte natural y temporal en el crecimiento de los niños y niñas que puede cambiar y que por esa razón ellos están decidiendo regresar al esquema anterior que sea, si hubiera este cambio, fuera hasta que alcanzaran la mayoría de edad, ¿no? Y lo explican muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema, este es un tema que evidentemente todos los días van saliendo información nueva,
Pero, sin embargo, no me voy a ir por ahí porque no está aquí hablando la iniciativa de si estamos a favor o en contra, de acuerdo o no, que eso suceda. Eso no tiene nada que ver porque no es esta iniciativa. Lo que esta iniciativa dice es a quien someta, force, a cambio de identidad de género a un menor, ¿no? Entonces, yo no me voy por esa parte porque no es materia de la iniciativa, sino esta es claramente una sanción a quien obligue y force, ¿no? Que es muy diferente hablar de si estamos de acuerdo o no, que no es la intención de mi iniciativa, ¿no? Sí, no, al final de cuentas la iniciativa no te está diciendo, Mónica, ¿estás a favor o en contra? No, eso no. Pero pues sí es relevante el que tomemos en cuenta los artículos que estás citando, porque es el sentido, es la información que tú teniste, que tú tuviste a la mano. Para hacer. Porque dices, ok, esta iniciativa es válida porque aquí es en este artículo me está explicando ciertas cosas. Uh-huh. Ya hablaste del artículo que te iba a mencionar, que era el primero, pero vamos a primero por el primero. Sí. Mencionas un artículo que está, y aquí creo que viene la parte de la polarización, que puede causar bastante ruido. Un artículo, una nota, más que una nota es un artículo, que habla sobre el caso de un hombre en Estados Unidos, que nació en 1940, que lamentablemente fue abusado por su tío, Su abuela quería una nieta, no quería un nieto, empezó a vestir como mujer. Sí. Y la mamá pues dijo, ¿sabes qué? Lo acaban de abusar, la abuela lo viste de niña, ¿qué hago? Pues dijo, esa niña. Y este señor, bueno, en ese momento niña, pero ese señor, un niño en ese momento, pues no se había dado cuenta, hasta que fue grande, dijo, ¿qué onda? Esto no me estoy sintiendo cómodo porque no me siento mujer. Va con el doctor y se da cuenta que, pues, ¿qué crees? No eras mujer, eras hombre, desde el momento de la concepción. Y después dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues hizo todo el momento, todo el tema de destransicionar, porque cuando, si su cuerpo ya había sometido hormonas en ese momento, pues era volver a someter hormonas para revertir ese efecto, cirugías. Y después el señor publicó un libro en 2018 contando toda su historia. Es un caso bastante interesante y bastante fuerte. Pero lo que me causó mucho ruido, más allá del caso, porque yo leí el caso, pero no lo leí, leí la nota, el artículo que está citado en la iniciativa, pero la verdad yo no conecté con ese artículo. La verdad sentí que fuera un artículo más allá de mostrar un caso, decir, mira, este caso, siento que era un artículo más como para violentar una comunidad como la fue la comunidad trans. Porque por ciertas palabras que ellos ocupaban dentro del artículo, yo busqué, leí el artículo, como te digo, pero busqué en otros medios, otros lugares. Y se me hizo lamentable lo que vivió este hombre. Pero cuando leí los dos artículos, dije, ok, sí fue feo, pero tiene un contexto completamente diferente al artículo que se cita en la iniciativa. Ese artículo es por una asociación de la religión católica, de feligreses católicos. Y en los tags de la nota dice ideología de género. Y diferentes instituciones dentro del sistema público, pues han dicho que ese término como inmujeres es despectivo, es discriminatorio, porque ocupar un artículo que aborda esos temas. Y otra, antes de contestar otra pregunta, el artículo dice en varias ocasiones, la moda trans, la moda de los niños trans, ¿crees que los trans también es moda? Mira, nosotros externamos, y lo he dicho una y otra vez, mi respeto a todas las personas de la forma de pensar y de sentir que tengan, absolutamente a todas, y no es tampoco tema de la iniciativa, porque en la iniciativa pues no estamos hablando de ninguna población ni de nadie en específico en la iniciativa. O sea, perdón que sea reiterativa, pero es una iniciativa dedicada a sancionar a quien quiera forzar a un niño o niña adolescente. Los artículos, como bien lo dices tú, son referencias. Este es un caso muy... sonado en Estados Unidos. No, y que, pues, duro en el sentido de que cómo un padre puede influir o manipular a un niño, en este caso, y decir, bueno, eso es una manipulación clara, y bueno, ya luego la historia de cómo él termina revirtiendo esto, ¿no? No, obviamente, no todos los artículos que citamos son referencias, no son nuestra iniciativa. Y pueden decir cosas que hagan, aquí claramente hace una referencia de alguien que fue manipulado, como dice mi iniciativa, forzado, como lo dice mi iniciativa, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues sí, el ejemplo sí es viable.
yo no me iría al detalle de las palabras exactas que usan, porque bueno, yo no puedo ser responsable de las palabras que usan todos los artículos, pero sí, en la idea general, sí hace completamente, iba a decir match, pero hace completamente sentido con, con la iniciativa, sin duda. Ok, tomando en cuenta esto, pues digo, yo lo revisé en otras fuentes. Uh-huh. Y había otras fuentes más ad hoc que se podían haber ocupado, que no violentaban a una comunidad con ciertas palabras, porque al final de cuentas también se habla sobre un plan maestro para cambiar a todo, a cambiar la identidad de género de los niños. Eso lo dice el artículo. Sí, sí, porque no lo dice la iniciativa. Pero entonces, pues a mí me sorprendió, dije, ok, ¿por qué tengo otro artículo aquí que no está abordando el mismo, está abordando el mismo caso, se está entendiendo la misma idea, la idea general que tú dices, pero pues aquí está un poquito más violento? ¿Por qué no mediar y buscar otro artículo? Pues mira, nosotros buscamos un artículo y no tenemos la intención de crear polémica, ¿no? Puedo entender que a alguien le parezca que la manera de enfocarlo de unos es mejor que la de otros, pero finalmente, pues a lo mejor si hubieras utilizado un artículo del mismo tema, de la misma persona, escrito por otra persona, pues también hubiera tenido, a lo mejor alguien hubiera dicho, oye, a mí no me gusta esto, ¿no? Entonces, no, en ningún momento, digamos que usamos los artículos para atacar a nadie, al contrario. Lo que quieres es decir, oigan, hay casos que pasan en el mundo como este, tratas de dar ejemplos y de artículos deberás hay muchísimos, seguro sí, tú seguramente los conoces. Entonces no hay ninguna intención de violentar absolutamente a nadie. Insisto, yo he dicho aquí, a lo mejor no conocen la iniciativa de fondo, estoy segura, ¿eh?, que si la conocieran de fondo estarían de acuerdo conmigo, porque yo sé que todos y todas queremos proteger a los niños. Sí. Nadie quiere que a un niño se le force, se le obligue a nada. Nadie. Sí, no, al final de cuentas, uh-huh, se tiene que velar por el interés, claro, del menor, ¿no? Por la salud, el bienestar del menor. Vas a decir que insisto mucho con los artículos. Seguro ya te caigo gordo con el tema de los artículos. No. Pero toma en cuenta que mi formación es comunicólogo, entonces no sabes cómo todos los días en las clases de periodismo, pero de qué redacción. Ya hasta soñaba yo las referencias a la bibliografía, ya no puedo más ponerles eso, ¿no? Entonces por eso se me hace bastante interesante, más por mi formación que sí, por el tema de la iniciativa, ¿no? El tema de la citación, ahora que también ya nos hemos dado cuenta que en los últimos años hemos visto cómo se plagian muchas cosas, cómo es que mucha gente no sabe citar, cómo es que ese tema tan importante, y más en una rama de ciencias sociales, se debería pues poner un poco más de lupa, ¿no? En este sentido. Citas otro artículo, una noticia bastante fuerte de dos mujeres que por querer tener una niña decidieron a su hijo violentarlo, pegarle con martillo, con destornilladores, para convertirlo en niña. El menor murió, lamentablemente. Este caso fue en la iniciativa, dices que fue en Ciudad de México. Uh-huh. No fue en Ciudad de México, fue en Guanajuato. Uh-huh. Un artículo cruel, crudo. La verdad, cuando lo lees, dices, ¿esto es real? ¿Esto pasa en México? Más allá de la identidad de género o la obligación, por eso, el maltrato de ese tipo sucede en México. Todo el tiempo y más de lo que se cree, en contra de los niños. Sí, y este tipo de maltrato así de cruel sucede. Sí, y aquí cerquita, no crean que hay que ir muy lejano. No. Sí. Al final de cuentas, yo leí el artículo y fue... Te puedo decir que dije, sí me conmoví y dije, qué fuerte. Qué fuerte porque no se está hablando de este tema. Pero después... Lo que fui a Ocusco. ¿De cuándo fue esta noticia? La que tú citas. ¿Lo tienes el dato? No me acuerdo ahorita. Es en el artículo que cita en 2000. Sí. Fue en febrero. Se empezó a publicar en México en junio. Ya había pasado pues un proceso más de investigación, había tiempo, no era una noticia. Los artículos que se citaban, o la noticia que se citaba, no es una noticia de la información que tengo, porque el portal nos pasa, ¿no? La información que tenemos en ese momento es cuando más vamos la nota y se publica, ¿no? Ya con más tiempo, pues se puede hacer una investigación más amplia sobre el tema. Fue un caso que pasó en febrero y en la nota se habla en junio.
un mes en específico, el primero de... Ah, no, ese es el... 2019, junio 14 de 2019. Entonces, pues ya tenemos que son 3 años, sin contar el 2023, ¿no? Son 3 años de que pasó, que esa noticia está publicada. Y yo encontré otro artículo que es por parte de Animal Político, en el cual se desmiente esta noticia, aproximadamente un mes después de la publicación de la otra noticia, de la noticia principal, en el cual se dice que esta noticia fue una fake news, una fake news que buscaba hacer comentarios homófobos, porque en específico era una pareja de lesbianas, ¿no? Él hace todo, a nivel político hace toda una investigación y retoma que con declaraciones de la fiscalía en ese momento, que el tema del género del niño, identidad del niño, nunca estuvo en tema, nunca fue parte de la investigación. Ese fue un tema, un teléfono descompuesto, ¿no? Que se fueron, que fue creciendo y que le fueron agregando como cositas de, ¿sabes qué? Una pareja homoparental de lesbianas que agregaron al niño, ¿no? Y que las dos lo violentaban. Después, las investigaciones de la fiscalía apuntaban que no fue así, que solamente era la madre quien lo violentaba, que no, el tema de la identidad de género no estaba dentro de la ruta de investigación, que nunca se tocó el tema porque realmente no estaba, no era algo que estuviera presente. Y en otro sentido, hablaba sobre que esta nota fue replicada en más de 50 portales, tal cual, o sea, el mismo título, pareja como parental, agrede y violenta a un niño por no querer ser niña, ¿no? Después, también ellos buscan, al final de cuentas, otros artículos, y llegó un momento en el cual el teléfono descompuesto llegó a decir que era una pareja de dos hombres en Tabasco. O sea, es un lugar completamente diferente al otro. Y se me hizo interesante que ese artículo también fue de 2019. O sea, no fue un artículo que diga, salió ayer, salió este mes, salió... 2019, tenemos 3 años de diferencia. De escribir el primer artículo que citas, primera noticia, el segundo, de Animal Político. Y te puedo decir que no fue más que copiar el título de la primera noticia, pegarlo en Google, y me apareció el reportaje de Animal Político y de la agencia AJ Más, para poder darme cuenta que la noticia era fake. ¿Por qué 3 años? ¿Por qué no fijarse en una fake news? Tomando en cuenta que fueron 3 años, no fue una noticia reciente, fue una noticia que pasó hace 3 años. Pues mira, a veces uno tiene una nota y sucede desinformación que al final no sabes dónde quedó la razón realmente o qué pasó. Pero definitivamente nosotros no tenemos ninguna intención, o mi iniciativa no tiene ninguna intención de señalar a una pareja de mujeres. Absolutamente, o sea, no tiene una intención de fondo de lastimar a ninguna comunidad, porque su intención original y la más importante es proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier persona adulta que los quiera someter o forzar a un cambio de identidad. Entonces, insisto, se toman algunos elementos, pero aquí lo importante y lo trascendente es lo que se aprobaría ahí en el pleno y lo que se publicaría en el periódico oficial, ¿no? En donde ya se está estableciendo, si es que en este caso prosperara esta iniciativa, pues ya se establecería esta sanción. Entonces, insisto, sí es importante todas estas referencias y por supuesto que hay que siempre revisarlas y siempre que no causen este tipo de polémicas y revisar, pero lo realmente importante y lo que va a ser ley es el artículo que se quiera modificar o legislar, ¿no? Sí, la verdad, creo que igual, digo, está en la polarización y ¿sabes lo que más me sorprendió? Es que yo dije, a ver, claro, está la iniciativa, puede estar a favor o en contra, yo revisé las fuentes, me puse a investigar sobre el tema. Lo que me sorprendió es que ninguna colectiva se fijó que la iniciativa estaba basada en una noticia falsa. Es una persona... Pues yo no diría que una noticia falsa porque, o sea, hay que revisar cuál de las fuentes realmente es la real. O sea, sí, pues, tendríamos que ver y valorar absolutamente todas las notas para determinar cuál de las notas es la real. Y tendríamos que ir al fondo de ese asunto para ver realmente qué pasó. Tú sabes bien que muchas veces se maneja de una información muchos tonos.
y muchos matices. Y lo sabemos, porque tú estás en el medio, y digo, yo en la política lo he vivido, ¿no? Entonces, hay que revisar a fondo, ¿no? Yo no quisiera perder, digamos, el foco de lo importante de la iniciativa, que es la protección de los menores, ¿no? Entiendo tu punto, pero sí me parece que en eso es donde hay que centrarnos, porque si bien tendríamos que hacer una investigación amplia de en dónde está realmente la razón, ¿no? Y creo que, como bien dices tú, creo que los colectivos que han visto esta iniciativa o no han estado de acuerdo con esta iniciativa, podrían conocerla, sí. Podrían acercarse, por supuesto, y se les puede entregar, explicar, y pues la pueden revisar con toda libertad. Y sí, insisto, creo que nadie puede estar en contra de la protección de los menores y de que forcen a un niño, de que sometan sí. a un niño, como decía yo, no solo para esto, sino para otras cosas que hoy ya en la ley son delito, ¿no? Sí, sí, creo que al final de cuentas... Mira, lo pones así. Se han ganado presidencias por fake news. Es algo importante y es un tema bastante a consideración. Vimos el caso de Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump, cómo es que hubo granjas de bot creando noticias falsas sobre las personas que eran su opositora, tanto cuando fue con Hillary Clinton en las del partido, como cuando se fue ya a la hora de votar por las opciones presidenciales. Se ha ganado una presidencia por el tema de fake news, es un tema bastante importante, se han hecho documentales últimamente por la fake news. Entonces, pues sí valdría la pena, como tú lo dices, contrastar estos dos casos. Pero a ver, déjame interrumpirte. Lo que no es una fake news, es que hay que a los niños protegerlos. Sí, o sea, eso está absolutamente, es una verdad absoluta que está en la iniciativa, que no es cuestionable en el sentido de que nadie sí. pudiera cuestionar la protección del menor, ¿no? Eso sí es una verdad absoluta. Sí. Y que eso, otra verdad absoluta, es que aquí no se está hablando de prohibirle nada a nadie. No hay prohibición, hay sanción por quien force, ¿no? Sí. O someta o coaccione a un menor de edad. Sí, entonces, sí hay que nada más como diferenciar sí, eso. Sí, sí. Uh-huh. Yo ya creo que ya entendimos todos el punto uh-huh. de la intención no es contra ningún grupo en específico. Exacto. Es apoyar al infante, exacto. apoyar al menor. Pero yo te hablo de la fake news porque pues es más interesante que la iniciativa pues tenga como estas dos caras, ¿no? Esas sí. dos caras, una noticia que tiene dos caras, ¿no? Sí. Y que pues yo te lo externo para que pues tomes en cuenta en esta sí. iniciativa. En ese sentido, pues vamos a seguir avanzando. Entonces, pues sí me causó mucho ruido que el caso fuera una noticia que ya había sido desmentida, que si bien podemos o no asegurar que la otra nota sea correcta también, pues al final de cuentas, si ponemos en tela de juicio una, tenemos que tener en tela de juicio la otra. En específico, vamos a seguir analizando el tema de tu iniciativa. Y es la polarización que vivimos. Pero antes de hablar de eso, ¿cómo abordas o cómo creas una iniciativa si no hablas, por ejemplo, de identidad de género, pero cómo la abordas si no se tiene... Si no se tiene, no se tiene tanto el equipo, tu equipo legal, el conocimiento de temas, por ejemplo, de la sexualidad? Es que no estamos hablando de temas de sexualidad en esta iniciativa. Para empezar, evidentemente, cada iniciativa que presentamos, claro que nos documentamos y claro que lo presentamos con total y absoluto conocimiento, como lo deben de ser los 41 diputados, porque es una responsabilidad. Y ahí sí te puedo enseñar todo mi trabajo legislativo durante esta legislatura, de lo que hemos hecho. Y todo lo hacemos con perfecto estudio y conocimiento, ¿no? Puede que en unas cosas no se estén de acuerdo, pero sí lo hacemos con profesionalidad. Ahora, esta iniciativa no estamos hablando de temas digamos, aquí no estamos... hablando de qué tipos de sexualidad se pueden tener. Aquí estamos hablando de otra cosa distinta, que es no forzar a ningún niño a cambio de identidad, a un cambio de identidad, pero no estamos, metiéndonos en un tema
precisamente de hablar de los tipos de sexualidad. No, sí, no, no es como enfocada a ese tema. Yo te lo digo por lo siguiente. En específico, en la, casi siempre en la parte final de las iniciativas, pues ya está como más tal cual qué es lo que se necesita legislar, ¿no? Ya se pone el artículo que se quiere legislar. Y en la parte que tú citas, el cual, la parte del de artículo que se va a adicionar, dice: someta, condicione, coaccione, presione u obligue a una niña, niño o adolescente a cambiar o modificar por medio de cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar, su identidad sexual en contraposición a su identidad biológica. ¿Por qué dices que no hablas de temas de la comunidad? Bueno, antes de hablar de eso, me gustaría decir o hacer una acotación, que todos pensamos que la diversidad sexual solamente habla sobre la comunidad LGBT, y la verdad es que no. O sea, todos somos parte de la diversidad sexual, porque pues yo puedo ser un hombre cisgénero, pero Mónica puede ser una mujer cisgénero, pero podemos tener atrás en producción a un hombre cisgénero, heterosexual, demisexual, ¿no? Que son parte del espectro sexual, ¿no? O sea, todos somos combinaciones diferentes, ¿no? Puede haber hombres transgéneros, homosexuales, que sean demisexuales o sapiosexuales, por ejemplo, que son muchos temas y que no vamos a entrar sobre eso, pero pues todos somos parte de la diversidad, ¿no? Todos somos parte de esa diversidad, no es como, no somos así que los normales y la comunidad LGBT, ¿no? O sea, todos somos parte de la diversidad sexual, evidentemente, por ser diferentes a la norma de heterosexuales o cisgénero, pues la comunidad LGBT, pues hace como su propia comunidad, hace las marchas, se manifiesta, ¿no? Para tener los mismos derechos. Pero a lo que voy con esto es, tomando en cuenta que todos somos parte de la diversidad, tocas el tema de identidad sexual y identidad biológica. ¿Qué es la identidad biológica y qué es la identidad sexual? ¿Cuál es la diferencia? Mira, claramente nosotros no estamos enfocados en hablar de todos estos temas, ¿no? Sino nosotros estamos enfocados, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, en la protección de los menores, en no forzarlos a un cambio de identidad sexual. Es decir, que nadie force a un niño, como los casos que hablamos, a que un niño sea niña por deseo o manipulación o sometimiento o ser forzado por un adulto, ya sean los padres o algún otro adulto que conviva con ellos. Eso es exactamente lo que estamos nosotros, o viceversa, una niña ser un niño, ¿no? Eso es exactamente lo que estamos nosotros. Como dices que no era que la parte de esto no era parte de la iniciativa, pues se me hizo interesante porque pues sí tú manejaste esos términos, ¿no? Por el tiempo pues voy a cortar un poquito, pero ¿cómo las colectivas podrían acercarse a ti para hablar del tema? Lo he dicho ya en entrevistas, nosotros estamos abiertos en las redes, siempre evidentemente, como lo decía yo, con respeto, con quien se me acerque, con todo respeto, yo debo de contestarle de igual manera y presentarle la iniciativa, que la conozcan, si quieren platicarla, por supuesto que se las platicamos. En todas mis redes, quien así lo desee y se me acerque con esa... esa línea de respeto, obviamente, como yo me acercaría a cualquiera que quiera hacerle una solicitud, pues claro que estamos aquí abiertos a hacer la explicación que cada quien necesite o desee, ¿no? ¿Tú estarías dispuesta a dar el primer paso en buscarlas a ellas? Pues mira, yo estoy aquí dispuesta a que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga cualquier duda, no solo sobre esta iniciativa, sino cualquiera de las que he presentado, que por cierto son muchas, durante este periodo llevo muchas iniciativas presentadas porque soy una diputada que todas las semanas presento una iniciativa en el Congreso, en cada sesión. He tratado de tener ese ritmo de trabajo. Entonces, no solo para esta iniciativa, sino para cualquiera de todas las iniciativas y puntos de acuerdo que he presentado, por supuesto que estamos abiertos al diálogo con cualquier ciudadano o ciudadana que quiera o que tenga duda sobre cualquiera de mis iniciativas. Sí. Sí, estarías dispuesta con ellos. Con cualquier ciudadana que me busque, me solicite información sobre lo que realizamos en el Congreso y lo que trabajamos, por supuesto, para eso estamos. Y no solo eso, también en la página del Congreso está reflejado el trabajo de todos y cada uno de los diputados, y ahí también es un medio de consulta, aunque eso no quita que también nos puedan buscar directamente a las diputadas o los diputados para cualquier explicación o cualquier
información que requieran, ¿no? Sí, bueno, antes de terminar, pues sí, yo creo que es una iniciativa que podía estar enfocada a la comunidad intersexual, porque al final de cuentas tenemos el estudio de la CONAPRED, que te lo haré llegar, que es un estudio en el que dice que los niños que son cambiados a la hora de nacer por los padres, por decisión del doctor, pues muchas veces cuando son adultos pues ya se identifican como el sexo intersexuales. Esa tu iniciativa puede estar enfocada a esa comunidad, y que más allá de un tema de que dañes o no o una comunidad, creo que esa es la comunidad que se puede ver muy beneficiada con tu iniciativa. Tendríamos que hacer un estudio y un análisis de exactamente qué casos hay, cómo se deben de tratar. O sea, es un tema, interesante en otra materia, y sí tendríamos que estudiarlo. ¿Por qué es otra materia? Si también es un niño o niña. Bueno, en ese caso sería niño o niña. Es que tendríamos que conocer realmente qué casos hay, la documentación, saber si encuadra esto. No lo sé. O sea, sí. Es un caso que no conozco y que me gusta decirlo así. Tendría que estudiar a fondo exactamente de qué estamos hablando, de cuántas personas en México están en esta situación, y habría que revisarlo simplemente. Sí. Uh-huh. Como yo digo, creo que la polarización fue parte crucial de tu iniciativa, porque pues, como todos dicen a favor, todos están en contra. ¿Crees que el que seas de Acción Nacional influyó en las colectivas para que ellos piensen que es una iniciativa discriminatoria? No, yo creo que, bueno, yo soy panista desde hace más de 20 años. Estoy muy orgullosa de mi partido, muy orgullosa de mi militancia. Coincido con la doctrina de mi partido. Y no, yo creo que quizá es más porque no la conocen a fondo que porque sea yo panista. Entonces, con eso sería la última parte que terminamos. Muchísimas gracias, Mónica, por abrirnos el espacio para poder platicar sobre esta iniciativa que ha pasado bastante polémica. ¿Algo más al final que quieras decir? No, pues nada más comentar que en este congreso estamos para proteger a los niños, niñas y adolescentes, que ese es nuestro trabajo, y seguiremos haciéndolo lo que nos permita a la gente el tiempo que nos quede. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Esto va a ser parte de un reportaje que vamos a hacer sobre la iniciativa completa. También estaremos hablando con colectivas LGBTs, con colectivas trans, con personajes de la comunidad intersexual que pueda beneficiar esta iniciativa. Pero también estaremos hablando con como ya dijimos, hablamos con la diputada para que también muestre su parte, ¿no? Vamos, la idea de Portado Mex y cada uno de los reportajes es mostrar todas las caras posibles para que usted ahí en casa tome y forme su propio criterio. Esto fue Sin Cortes, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.